Pues buenos días, estamos en la cuarta feria del automóvil clásico y nada, agradecer a todo el mundo que ha venido y ha participado en ella y nada, esto ha comenzado hoy, tendremos también mañana domingo lo que es la salida y sorteo de cosas del club y nada más, ahora mismo pues vamos a darle un reconocimiento a Francisco Ballesteros, que no sabía nada, ¿eh? Que ha sido presidente durante muchos años y esto le hemos hecho una trampilla. Y le vamos a dar un reconocimiento porque la verdad que ha trabajado muchísimo durante muchísimos años. Esto, aunque parezca que no, pero tiene mucha organización, mucho esfuerzo. Y él lo ha llevado también solo muchas veces para adelante. Y así que, como a nombre de todos los socios del club, queremos agradecerle su esfuerzo y colaboración con este club y entregarle esta placa a don Francisco. Gracias. Bueno, buenos días. Estoy muy contento, me han tendido una pequeña trampa aquí los socios del club. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy muy orgulloso de que yo ya no soy de la directiva, pero colaboramos entre todos para llevar la feria adelante. Darle las gracias a Manolo, alcalde de Aracena, y a Carlos por la colaboración que le prestan desde que yo era presidente, hice la primera feria, hasta hoy. Muchas gracias. Bueno, pues para el Ayuntamiento de Aracena, desde luego es una enorme satisfacción que sigamos recuperando eventos que son importantes en el calendario anual de nuestro pueblo, como en este caso es esta feria de vehículos clásicos. Agradecer al club, a la de Vehículos Clásicos Sierra de Aracena, pues su continuidad, el que después de estos dos años de parón, pues hayan tenido a bien continuar con este proyecto que, como bien recordaba Francisco, pues se inició en su momento como una iniciativa precisamente para difundir lo que es la afición por este tipo de vehículos entre el conjunto de la población, que no se quedara únicamente en una actividad propia de un grupo de personas, de un club, de una asociación, sino que el conjunto de nuestra sociedad pues pudiera disfrutar de esto que sin duda constituye todo un patrimonio y una lección de historia, un recorrido por la historia de los vehículos, es también pues un recorrido por la historia del mundo de este último siglo, ya casi más de este último siglo. Estamos hablando pues además de unas piezas que son auténticas joyas, que son el fruto pues de mucha constancia, de mucho trabajo, de mucha dedicación, también de mucho dinero, pero sobre todo de mucho tiempo y de mucho cariño, pues precisamente para recuperar de la ruina y de su desaparición, pues lo que constituye ya un patrimonio y un testimonio, como digo, de nuestra historia. Afortunadamente, en el conjunto de nuestra comarca, pues tenemos un número importante de aficionados. Aquí estamos viendo las piezas que nos han traído algunos de ellos ...y como digo, pues más allá de los propios aficionados, creo que para el conjunto de la población pues supone una actividad muy recomendable por la belleza de los vehículos, pero como digo también por la clase de historia, la lección de historia que nos ofrecen. Animar a la asociación a que siga con esta labor, con este trabajo, que no decaiga. Creo que es bueno también, pues como vemos aquí, que esté nuevos miembros van tomando el relevo en este proyecto. Y lo importante, como digo, es que hayamos podido recuperar este año también esta iniciativa y con ella pues una parte de este calendario anual de eventos, de celebraciones que hacen a nuestra ciudad mucho más atractiva y que sin duda alguna representa también un motivo más para venir a Aracena y para disfrutar de Aracena. Francisco Ballesteros, expresidente ya, pero el presidente durante muchos años de este club. Cinco años. Club de Vehículos Clásicos Sierra de Aracena.
Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en la presidencia de este club y cuál ha sido la evolución del club pues hasta llegar a este momento que vemos aquí, ¿no?, de esplendor. Bueno, pues mi trascendencia en el club viene de que hubo una época en el club estaba un poco, como todas las cosas en la vida, ¿no?, un poco floja. Entonces cogí la directiva del club, pues era yo el presidente, y empezamos a trabajar. Trabajar que hemos, gracias a Dios y gracias a los socios, a toda la gente que ha colaborado conmigo, pues empezamos. Y hace 3 años se nos ocurrió de hacer esta feria. Entonces la pusimos en marcha, colaboración con el ayuntamiento, que la verdad es que conmigo se han portado de escándalo, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y hasta ahora llevamos así. Hemos tenido 2 años de parón con esto del COVID, que no se ha hecho nada. Ahora esperamos que va a cambiar la directiva y entonces pues tome esto otro auge ya, que ya no tengamos las limitaciones que hemos tenido, ¿no? Y esa es la historia de este club. Desde que empezó esta feria, que bueno, esta es la 4ª edición ya, un poco cómo ha sido la evolución, porque recordamos que llegó como algo muy de sorpresa, pero ya es algo consolidado, la gente está esperando ya este evento. La verdad es que muy bien. Empezamos con mucha ilusión e indiscutiblemente la gente pues ha sabido reconocer de que era una cosa buena para la comarca y de que hubiera un club fuerte, un club que hemos expuesto también coches en la Feria de Sevilla, de Classic Gas de Sevilla, que vamos todos los años. Entonces, bueno, pues la verdad es que la trayectoria ha sido bastante positiva. Este club, que nos dice que es un club fuerte, ¿cuántos miembros tiene y de qué flota se compone, qué flota de vehículos tiene? Bueno, cuando yo me fui éramos 120 socios y coches tendríamos unos 300. Pues claro, hay socios que tienen 3, 4, 5, 6, ¿sabes? Entonces, aproximadamente unos 300 coches. Y hablamos de la Sierra de Aracena, o sea, 300 vehículos clásicos en la Sierra de Aracena. Sí, señor. Así es. Todo un patrimonio. Sí. Ahí es que los coches clásicos es un virus. Tienes el primero y después quieres tener el segundo, el tercero, el cuarto. Te lo hablo por experiencia. Yo tengo 8. ¿Cuál es la joya de esos 8 que tienes? La joya que tengo de los 8 es el Ford este que tenemos aquí detrás, que es el más antiguo de los que tengo. Después le sigue el Mercedes negro este. ¿1928 es el Ford? 1928, exactamente. Y este es del 48. Y bueno, en el club lo que se trata mucho es de que haya coches que haya pocos. O sea, porque el valor de un coche clásico es que haya pocos coches. Entre más coches haya, indiscutiblemente el precio baja. Eso es como todo en la vida. ¿Cuáles son las curiosidades de estas colecciones? O sea, ¿son coches que estaban aquí en la sierra? ¿Estaban en las cocheras de algunas casas de Aracena? Algunos sí, otros no. Otros estaban, bueno, yo... Este lo compré yo en la zona de Sevilla, que estaba debajo de una encina tirado. Y bueno, hay algunos de aquí, pero otros, la mayoría vienen de fuera. Hay algunos que han venido de Estados Unidos, como puede ser aquel que está allí al principio. Y bueno, y se trata de ir siempre buscando. Sois los arqueólogos del motor, podemos decir. Efectivamente, efectivamente. Muy bonito. Tú lo has dicho. Otras curiosidades que nos trae esta exposición, no sé si algún coche en el que tengamos que fijarnos especialmente, además de estos tuyos que son los más antiguos. No, el más antiguo que hay aquí es el Euson ese, que ese tiene 100 años. Va a ser ya mismo 100 años. Es el más antiguo de los que hay aquí. ¿Y qué salida pueden tener estos vehículos? Porque aquel lo vemos vestido de boda, o sea, esa puede ser una salida, ¿no? Sí, indiscutiblemente hacemos muchas bodas. Yo la semana pasada hice una con este Mercedes y la otra semana anterior hice otra con el Ford. También el cine es otra salida. El cine es otra salida. Ahora precisamente me llamaron a mí para hacer una película que se va a rodar en Sevilla. Se va a rodar en Sevilla y en Barcelona. O sea que detrás de los vehículos clásicos hay un mundo. Sí, sí, porque además las películas que se ruedan van buscando en los clubes los coches que ellos quieren para que circulen o estén aparcados y demás. Claro, bueno, pues muy bonita esta afición. Vais a tener además una concentración mañana, creo, no sé si vienen de otros clubes de otros sitios. Vienen clubes de Sevilla, de Huelva, vienen 2 o 3 clubes.
vienen para acompañarnos a la salida de Higuera. ¿Y vais a dar un paseo por Aracena? Vamos a dar un paseo por Aracena y otro paseo por Higuera. Y después ya pues, regresamos aquí. Bueno, y algo que no quiero que se nos olvide, no solo vehículos clásicos, vemos que complementáis la exposición con tractores, bicicletas, motocicletas. Sí, sí, los tractores se han incorporado este año. La nueva directiva han incorporado los tractores. Cuando yo lo hacía no venían tractores, pero este año han venido tractores y están muy bien. Son tractores que al que le gusten los tractores ve que son joyas. En una zona rural donde el tractor es un medio de transporte para muchos. Hay dos, según me han comentado, hay dos tractores que los trajo el ayuntamiento para unos cursos que dieron hace 40 y tantos años. Bicicletas antiguas. Vemos una sección de vehículos ahí de motocicletas americanas. Sí, 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 sí. También eso también se ha incorporado este año. Y estamos bien. Camiones, ya el año pasado, la otra vez anterior tuvimos camiones, pero este año han venido muchos más. Ha habido también eso, una exhibición de camiones. Vemos vehículos todoterrenos en el exterior. En todoterreno igual. Todoterreno también lo habíamos traído ya, pero este año también vienen. Hay más camiones, van a hacer una pequeña exhibición. Todo es como toda. Nos vemos que esta feria va creciendo. Sí. Va a crecer más. Y tiene que crecer más. Tiene que crecer más. Tenemos que, entre todos, llevar la feria a donde yo tenía la ilusión, y la tengo, de llevarla. Aracena puede ser un referente en este mundo del clásico, puede serlo. Sí, además, te digo, tenemos socios, tenemos coche, tenemos, gracias a Dios, el ayuntamiento que se vuelca con nosotros, que tú sabes que no en todos los sitios se vuelca el ayuntamiento. Aquí, los años que yo he estado, y este año el ayuntamiento se ha volcado en todo, no hemos tenido ningún tipo de pega. Bueno, y por último, Francisco, esto es una despedida que, bueno, no queremos que sea una despedida rotunda, pero vemos que te han dado hoy un pequeño homenaje a los compañeros. Un pequeño reconocimiento por los años que he estado y por haber empezado esta feria, ¿sabes? Pero bueno, lo que es menos. El fundador de esta feria. El fundador de esta feria, exactamente. Pero vas a seguir ahí, eres miembro del club y... Soy miembro del club y voy a apoyar todo lo que pueda. O sea, he dejado la presidencia, pero no el club. Y el club es antes que la presidencia y que todo. ¿Okay? ¿Satisfecho con esta etapa, Francisco? Sí, muy satisfecho. Muy satisfecho, muy contento. Y muy agradecido a los compañeros y a... Pues cuando te hacen un reconocimiento, yo no me lo esperaba, pero bueno. Pues enhorabuena. Gracias. Y te damos las gracias por esta iniciativa que nos dejas al pueblo. Gracias a ustedes.
alcalde de Aracena, Manuel Guerra, inauguramos la cuarta feria del clásico en Aracena, un evento que poco a poco, en muy pocos años, vemos cómo se va consolidando. Sí, efectivamente, yo creo que ya es una buena noticia el que después de estos dos años de pandemia, donde obviamente pues no se han podido celebrar la gran mayoría de eventos que suelen ser referencia de nuestro calendario anual, pues poco a poco vayamos recuperando y que estos eventos no hayan sucumbido con la pandemia, sino que se ha mantenido pues esa inquietud y ese interés por darles continuidad y porque puedan volver, si cabe, con más fuerza, como yo creo que es el caso este año de esta feria del vehículo clásico, que, bueno, pues como vemos, prácticamente llena el recinto ferial y sobre todo con una respuesta magnífica de público, porque es un evento que no solo reúne a los aficionados, que son muchos del mundo del motor, sino también yo creo que al conjunto de la población, porque ciertamente es un espectáculo el ver una cantidad y variedad de vehículos como los que aquí podemos ver, que además son referencia pues del paso del tiempo y que supone también para muchas personas en cierta forma pues el rememorar momentos de su vida y bueno pues desempolvar recuerdos que vienen unidos pues a las imágenes que aquí vemos de estos vehículos. Estamos hablando por una parte pues de todos esos vehículos clásicos que son auténticas joyas en los que sus propietarios han depositado, bueno, toda esa ilusión, toda esa afición que tienen, pero también muchísimo tiempo y muchísima dedicación para recuperarlos, porque precisamente la mayoría son los propios propietarios los que con mucho mimo, con mucha dedicación, con mucha constancia y con mucha paciencia, pues han los han recuperado de la ruina, de su práctica desaparición y los han puesto al día buscando piezas en todo el mundo para devolverles pues el esplendor que tuvieron. Estamos hablando, por tanto, de una labor de recuperación de patrimonio realmente encomiable y alabable que, como digo, pues supone mucho de tiempo, de dedicación y obviamente también de dinero, porque bueno, pues son vehículos muy valiosos a los que cualquier trabajo que se les hace pues también supone un coste. Por otra parte, pues bueno, se está aprovechando esta feria del vehículo clásico para ampliarla también a otros ámbitos y bueno, estamos aquí precisamente con una muestra amplísima de camiones de gran tonelaje que son también una demostración pues de una actividad económica sin duda alguna relevante que existe en nuestra sierra, precisamente donde hay un buen número de empresas con una flota de camiones que además tienen un papel esencial. Lo estamos viendo, lo hemos visto durante la pandemia, pero lo estamos viendo también en estos momentos donde el suministro es fundamental y el tema del transporte pues se convierte en un hilo fundamental precisamente para el sostenimiento de la economía mundial y de la actividad y del abastecimiento al conjunto de la población. Y aquí pues vemos el contraste entre esos primeros camiones que también algunos pues le traen mucho recuerdo de cómo se hacía antes, pues nos decían estos camiones barreiros en los que se transportaba el pescado desde la costa hacia el interior y por supuesto otro tipo de materias. Y bueno, pues los nuevos vehículos, pues que son auténticos, como vemos aquí, auténticos monstruos, auténticos gigantes que recorren miles de kilómetros porque se desplazan, en este caso, pues muchos de estos vehículos por toda Europa para llevar y traer mercancías en una actividad pues realmente también bastante sacrificada, como estamos viendo, y que precisamente en este momento también se está haciendo notar pues la falta de camioneros para mantener pues toda esta infraestructura de transporte, como digo, tan fundamental para nuestra sociedad, aparte lógicamente de los problemas actuales con el precio del combustible, que obviamente dificulta más la situación. Pero en cualquier caso aquí, pues bueno, yo creo que es una gran fiesta. Agradecer
a todos ellos la participación, la asistencia, y bueno, pues yo creo que es un gran espectáculo. Como estamos viendo, el ambiente es extraordinario. Durante toda la mañana de este sábado, pues ha venido muchísima gente, y bueno, yo creo que lo importante es que recuperamos un evento como este, que sigue adelante después de estos dos años de pandemia, y como digo, con ilusión, con ansias renovadas, y bueno, con una asociación como la que tenemos aquí, con gente, bueno, pues yo, como veis, intergeneracional, que los une esa afición por los vehículos, y además pues que tienen a bien no solo quedarse esa afición para ellos, sino compartirla con todos en un evento como este. Se ha distribuido en un espacio mucho mayor de la pasada edición de 2019... Cuéntanos cómo es esta distribución. Bueno, pues la verdad es que sí, aunque hemos estado dos años sin poder celebrar con motivo de la crisis del COVID, sin la feria, pero parece que en estos dos años se ha hecho una feria imaginaria en la que hemos aumentado toda la feria. A lo largo del tiempo, pues se van consolidando, y eso es lo que está pasando con esta feria del clásico de Aracena. En su cuarta edición, pues ya ha conseguido abrirse un hueco en el calendario de fiestas y de eventos de nuestra localidad, y además un hueco importante, porque lo estamos viendo con la afluencia de público que viene y que se concentra hoy aquí en el recinto ferial, en el que además mañana veremos que será también un día muy importante con esa concentración de coches clásicos, y que hoy sábado pues está siendo también todo un éxito. En esta cuarta feria, pues bueno, pues como bien has dicho, hemos tenido que reestructurar lo que son los espacios de recinto ferial. Hemos tenido que incluirle lo que son los conocidos como aparcamientos de la calle Feria, la zona asfaltada, para poder dar cobertura a esta caravana de camiones y de trailers, pues que se han dado encuentro en esta edición. Ya en el 2019 tuvimos una pequeña exposición en la explanada frente a delante del pabellón ferial, con algunas cabezas de trailer, pero en esta ocasión pues tenemos unas 40 cabezas de trailer, de camiones antiguos, como el que tenemos aquí detrás, auténtica joya, auténtica maravilla, que si no fueran por una organización como la que hoy tenemos aquí, pues seguramente no pudiéramos celebrar de ello. Un esfuerzo también muy importante que se hace también desde la Asociación de Vehículos Clásicos, a la cual hay que agradecerle ese esfuerzo que hacen también por mostrarnos esta feria y la organización, y en la que evidentemente pues el ayuntamiento pues también pone toda la carne en el asador, como no podía ser de otra manera, colaborando pues con cediendo todos los espacios, las infraestructuras, toda la logística que conlleva pues organizar un evento de estas características, en cuanto a temas de colaboración de la policía, de seguridad, despliegues de señalización, necesidades en cuanto a limpieza, a un montón de cosas que conllevan una organización de este tipo. Yo creo que todo un éxito. Mañana todos los vecinos de Aracena podrán ver esa concentración, de ese paseo, ese desfile de clásicos, porque vendrán también muchos vehículos de otros municipios a devolver esa visita que el Club Clásico pues hace también en concentraciones en otros puntos de nuestra geografía, tanto provincial como autonómica, incluso algunas veces pues saliendo fuera de Andalucía también, que asiste mucha gente. Entonces, como digo, pues mañana a partir de las 11, desde aquí, desde el recinto ferial, saldrá esa caravana de coches clásicos, que hará un pequeño recorrido por Aracena, visitará Higuera, un pueblo vecino en el que también se da mañana lugar una concentración de clásicos, y volverán
aquí al recinto ferial, donde también los coches pues quedarán expuestos en una de las explanadas de nuestro recinto ferial. Aquí podemos escuchar perfectamente. Estos vehículos, que son muy antiguos, funcionan a la perfección. Funcionan perfectamente, ¿no? En la nada tienen unos sonidos que son magníficos. Y en la tarde de hoy, pues vamos a poder también disfrutar de la exhibición de los 4x4... que se va a hacer en las explanadas de Huerta Panadero, donde se ha preparado un circuito y donde pues los propietarios de algunos de los coches que están expuestos aquí también en la carpa permanente, pues van a hacer algunas demostraciones de, digamos, las piruetas que pueden hacer, llegar a hacer con estos vehículos. Hacer la cabra. Hacer la cabra, exactamente. Pero es algo de admirar. Ellos se dedican, salen, hacen rutas de campo, se meten por barrancos, y aquí pues con este circuito lo que han querido es simular esas maniobras que ellos se encuentran en el campo algunas veces cuando salen a hacer esa ruta, pues las van a representar aquí en este circuito. Una feria en la que hemos visto bicicletas antiguas, motos antiguas, los motocarros, hemos visto por primera vez se incorporan los tractores antiguos, una gran variedad de clásicos, como no podía ser de otra manera, y una gran concentración de camiones, yo creo. Las tiendas especializadas también. Evidentemente, también tenemos tiendas, porque son muy necesarias y mucha gente pues encuentran esas piezas. Hay muchos coches, mucha gente que sigue restaurando coches, y la verdad que es muy interesante acercarse y ver cómo hay tiendas especializadas en repuestos, que bien lo tienen o te lo buscan, lo consiguen, esos repuestos que se necesitan para restaurar estas piezas históricas, ¿no? Así que, como digo, un evento que yo creo que abarca un público muy amplio, ¿vale? Porque más allá de que te guste el motor, ¿a quién no le gusta ver una joya de un clásico, un coche antiguo, pasear por las calles, o quien cuando lo ve circular no se para a observarlo, ¿no? Pues aquí lo tenemos todo concentrado en el pabellón ferial, en donde podemos recrearnos y disfrutar de ello. Así que nada, pues que todo el mundo disfrute en esta exposición y espero que les guste. Bueno, Luismi Carbonero, eres el responsable de esta novedad que tenemos en esta feria, que es esta concentración de camiones antiguos y modernos. Vemos el contraste. Sí, bueno, aquí hemos intentado de lo mismo que hicimos cuando la huelga. Nos juntamos para los momentos malos, pues también juntarnos para los momentos buenos. Y este es uno de ellos. Y nada, muchos compañeros. Oye, cuéntame un poquito, ¿sí? Porque no solo vemos los camiones que vemos habitualmente en vuestro trabajo por las carreteras, sino este, por ejemplo, que tenemos aquí. Pues este tiene 43 años, es uno de los Pegasos, sería el tercer modelo. Primero hubo uno que era del Hispano Suiza, y luego hubo uno redondo, uno que tenía Marolín Bravo, y luego ya vino este modelo, de la cabina más moderna, más cuadrada. Y bueno, una representación de lo que es el transporte en sí desde que salió. Y muy bien, muy bien. Agradecer a todos los compañeros que nos acompañan aquí hoy. Muchos han venido de lejos, de Cáceres, de Extremadura, de Cádiz, de Sevilla, de allí, y muy bien, muy bonito. ¿Cuánta gente se ha sumado a esta propuesta? Pues la propuesta salió, nada, por la emisora, como sale todo en los camiones, ¿no? Contactando uno con otro, y decidimos un día de quedar, y la verdad que no esperábamos tanto éxito. Pero bien, la gente muy contenta, todo el mundo ha colaborado, todo el mundo. Y bien, disfrutar del día, del fin de semana, y ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora comeremos todo y cada uno cuenta la historia. Sí, has contado los camiones, Luismi, pero vemos muchos. ¿Cuántos crees que han participado? Pues no sé, había unos 34, creo que había por ahí más o menos, serán los que haya. Han fallado algunos por motivo al trabajo, que trabajan de noche y le ha sido imposible estar aquí, pero bueno, esto es los primeros andares de lo que puede ser, si Dios quiere, en tiempo. Detrás de los camiones hay vidas y hay historias, y sobre todo de estos antiguos. Cuéntanos la historia de este, si no te importa, o incluso de este Ebro que tenemos aquí al lado también. Bueno, pues este es de un hombre, ha estado 43 años el camión en su casa, una historia muy bonita. El hombre se dedicaba al ganado y llevaba a su padre, tiene tres asientos, llevaba a su padre y su suegra a las ferias del mercado. Es un coche bastante antiguo, tiene mucha tradición.
Por ejemplo, los lados llevan una barra, que la va a llevar ahora, que era cuando no había corral en los mercados, pues amarraban el ganado, el que compraban en un lado, el que vendían en otro. Y nada, lo vi y lo compré, magnífico. Cuando nos lo traímos, pues una emoción enorme, sus hijos llorando. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te emocionaste tú? Emocionó, es verdad. Porque fue una historia muy bonita. Desde lo compró un chasis, lo carrozó él y me contaba 200 historias y muy bien, muy bonita. Es verdad que la carretera da muchas historias porque es una aventura desde que sale hasta que entra. Modos de vida, sí. Esto es vida para una familia, sí, este camión, y para muchas familias. Él era su medio de vida, de hecho ya te digo que era un partícipe más de la familia. Él compraba el ganado, lo montaba, lo llevaba a los mercados, lo traía, y bien, un medio más de vida, como ve, para todo el mundo. ¿Algún otro camión que podamos destacar por aquí de estos antiguos, de estas joyas? Pues esto es un Ebro, también, del modelo de, puede ser más o menos de la misma edad. Esto es una reliquia, es de Manolo Sierra, un hombre de Morón. Y este es de anterior a este, aquel también es nuestro, de otro modelo más moderno de Pegaso, y el que está allí que tiene los muñecos, pues ya es donde Pegaso cerró. Esa fue la última producción que hizo el Pegaso Trone, que ahora lo veréis cuando vayáis para allá, y es donde ya cerró la fábrica, se fue vendida. Pasó a Iveco. Bueno, pues Luis, esto es el comienzo de una larga historia, sí, si ¿seguro? Quiere, si Dios quiere, sí. Espero que disfrutéis muchos años de ella y eso, agradecerle a todos los compañeros que han venido a acompañarnos y que disfrutéis del día, usted igual que nosotros. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. In this house, we believe, says a yard sign tucked beneath a cherry tree, and the white picket fence in a cul-de-sac where children play with friends. Walks on the nice white liberal street. Harry smiles and says to Jane, he says, I don't see color, everyone's the same. While Jose is mowing his grass, he commuted for an hour to earn his scraps. All the nice white liberals taking walks on the nice white liberal street. They say intentions paved the road to hell, but I can say we all mean well. 'Cause I'm a nice white white liberals
taking walks on the nice white liberal street. They say intentions may be well, but I can say we all mean well. Thank you.
Summer kisses winter.